Bienvenidos a otra entrega de Sin Tabú con Jessica Pereira y esto es gracias a IMAC de nuestros patrocinadores, Haz que tu cabello no pare de crecer, cabello largo. Sin que se te caiga. Además de eso tenemos nuestro nuevo serum que te ayuda a restaurar la hebra y es una línea completa y tenemos para todo tipo de cabello. Lo buscas en las redes sociales aquí abajo, te lo dejo arroba y mac. Y haz que tu cabello no pare de crecer, señores. Esta invitada de lujo estuvo por la casa por Jessica en punto y desde que la conocí le dije, amiga, acá. Chica, permiso. Su hermana, su hermana. hermana. Yo, yo tengo como un pájaro adentro, amor. Yo tengo como un trago. Sí, sí, no, yo, bueno. yo, yo me doy cuenta de eso. Yo te lo he comentado un par de veces. Yo digo, Jessica, como que tiene un pájaro como tragado. Es <laughs> que tú haces coro con muchos pájaros, sí. ¿verdad, hermana? Y, y le robaste los cubes. Tengo trato. Todos los trucos se los cogí. Amor, yo me sé hasta pegar las orejas, los aretes con coquí, para que tú entiendas. Ah, pero tú eres un drag. Un drag queen. ¿Tú has hecho humana? Todo lo sé. Ah, bueno Inclusive hasta sé que si tienes las piernas peludas, ¿cómo hacer si no te afeitaste para que no se sienta? ¿Cómo tú haces? Chachita me lo enseñó. Ella <laughs> Gary la, aceit la aceitosa la pierna, amor, y no se sienten esos pelos. Claro. ¿sí? Yo uso mi aceite de oliva <laughs> para <eso. risa> Claro. Tú no me has visto, así que yo hice algo. El día que yo fui a tu programa, que te me vi la piel así. Espérate. Claro. Aceite el aceite de pelo, oliva, puesto. El del pelo. Ah, no, ahora mismo ah. no. Ahora mismo estoy al natural. Primaveral <laughs> Natural, ¿no? Piel primaveral Yo siempre te digo así Chica, permiso Arrancamos tu entrada en los medios Súper viral en TikTok ¿Cómo comienzas? Eh, bueno, mira Yo comienzo en las redes Jessica, que no Ay, Dios ¿Qué más? Yo comienzo en las redes eh, Cogí mucha lucha Para que me acepten No tuve la misma oportunidad Que tuvo Chaca, Tuve un ejemplo La Kisti Que Ayata. de una vez Se le acercaron personas que, que la ayudaron Yo nunca tuve manejador Nada de eso. Yo siempre me he mantenido en las redes sola. Uh -huh. Fui rompiendo barreras sola. Y eso, maricón, estoy, estoy en contra de mí para que yo no suban. Pero como quiera, aquí estoy. ¿Quién está en contra de ti? Eh, no, no directamente, porque son hipócritas. Dame la lista de los hipócritas. Ejemplo, Chácate Una. ¡Ah! Sí. Se vende como mi hermana en las redes y ya tú sabes, me ha, me, me ha hecho la guerra. Tuve que salir juntas y fotos y muchos videos y ni muerte etiqueta. Ni muerta para, para no sumarte. Pero yo no he necesitado eso nunca. Eh, eh, la quiste la, la es otra que se, que, se le, que se le olvida quiénes fueron las que subieron con ella. Pero que esto, eso te lo menciono, ¿no? no para que la gente se vuelva loca, sino porque hay que decirle las cosas como son. ¿Sabes que son pájaros que venden en las redes? Son las más humildes y son las más zarosas. O sea, tú le estás diciendo zarosa, chacata. So, ¿A tú quién? A mi Chaki. Ahorita, ahorita te me... Cuando te saque las uñas, bueno. ¡Ay! Chaka, ¿estás capaz de sacarme las uñas? Soy yo relajando, Jessica. Ok. Oye esto, amor. La mami Jordan dijo que Capricornio le estaba pagando mensual 250 mil pesos para estar en su nuevo proyecto. Uh -huh. ¿Cuánto te está pagando Capricornio a ti? La verdad. Ay, no, mané, no puedo decir. Puégatelo, ¿no? Ajá, ¿qué? Ahorita la mami Jordan renuncia. No importa. Bueno, no me están pagando más que a ella, pero me están pagando porque, ¿qué te digo? Yo, tú sabes que yo pago apartamento. Para yo contratarme a alguien donde yo toda mi vida he vivido de mis redes. No me ha he hecho falta trabajar en ningún medio. Porque yo creo que mi vida es un reality show ante las redes sociales. Lo que yo vendo en las redes es lo que yo soy. ¿Me estás mareando? Eh, 50 mil, dime la verdad. No más. Más, claro. Mí, ¿sí? él, me está dando, él, me, él me está dando el 50% de la publicidad de que yo venda a través de su plataforma, okay. a través del programa, okay. y me está dando 70. ¿70 mil MX? Claro. Habladoras. Sí, mana, conversación. Dámela. <laughs> Dame. Lo ¿Y qué? Yo te lo enseño, eso no es nada. Ven, que Capri es mío. Mañana tenemos que hablar con Capri. Le voy a sacar esa exclusión. Eso no, no es nada. Dame. Mira, no tengo por qué mentirte enseñe el voucher. Mira, lee, lee, ¿está leyendo? Sí. Y mira cómo yo de rebote para abajo. Can, can, can. Y le ¿Qué, su fue? Cédula, ¿Qué por... fue? Ay amiga, te llamas Elvi <laughs> No, pero por lo menos mi mamá me supo poner el nombre. El nombre es genérico. Porque hay muchos que se llaman José Carlos, eh, eh, Francisco, Pedro. Tú Trump. te imaginas. Mira, Mírame, enfócame, cariño. Di que yo di que. Eh, Ernesto. Pedro, José. Ernesto. Mira. Está fuerte. No. Pues bien, eh, eso es eh, algo que yo estoy cobrando porque en verdad eh, merecía la oportunidad. Me gusta. Merecía la oportunidad. Eh, tengo mucho tiempo ya en esto. Y, y en verdad, que alguien me brinde la oportunidad que me abra la puerta, eso ah. me hace sentir feliz. Te lo dije fuera del aire. Aunque dije también que Capri es el mejor. Sí, aunque también cuando yo llegué a Jessica en punto fue que comenzó. Esa amiga. Tú sabes que me tienes que pasar por el 10% maña. de lo reconozco. 70 no ni un peso. ¡Ah! <laughs> Quedé seca, amor oh. Tú estás criticando a la chaca de la quiste, pero eres igual de angurriosa. No, eso no es eso no ser angurioso, porque si tú quieres más de lo que tú tienes. Ay. Está fuerte ella. Ay. Mami Jordan dijo en sus redes sociales que ella no le gustaba el staff que estaba escogiendo Capricornio, que ella exigió sus talentos, entre ellos Caíto, y que los Pokémon que estaba subiendo Capri eran unos payasos. Uh -huh. Por ejemplo, mira, eh, Capricornio son dos programas. Hay uno wow. que es de los eh, cuatro. Hay, yo conozco uno que es los pedro, lo pica piedra, algo así. Y los demás ¿no? todavía no se lo nombre. Pero Mami Jordan quizá confundió que se estaban, que todas las personas que estaban metiendo era para que estén en el elenco donde lleves tal. Okay. Que ella debió de por lo menos de, de preguntarle a él, indagar bien antes de tirar ese mensaje. Pero ella está porque, dejando, por ejemplo, está mis, saber seguidores, que si tú, no mis seguidores se le iban a ir encima y yo le dije, no lo hagan, que nosotras somos finas. Deja que ella se vuelva loca diciendo, porque eso, eso no es tuyo, cuero. Si él quiere dar la oportunidad a, a, a quien sea, que no lo conozcan, y que tú como ya está ahí, le puedes dar oportunidad también a esa persona, deja que entre en porque al final del día, Caíto es tu amiga y tu hermana, pero Caíto es conocida por ti. No porque ella llegó a la red, un ejemplo como llegué yo sin ayuda de nadie, llevándomelo todo sin ayuda de nadie. Entonces tú no puedes poner de que, que payasos. No porque tú no eres una Jessica Pereira, tú no eres eh, eh, una Karen Japol, tú no eres una presentadora, tú eres una creadora de contenido simple. Tú eres una en Instagram el que está ahí, que ha venido creciendo. Que ha venido desde abajo, que hay que dártela, porque hay que dársela, fajadora, al culo, hay que dársela, fajadora. fajadora, pero no eres una presentadora para decir, no porque esto es Pokémon, y no porque esto payaso, porque si a eso no vamos delante de mí, tú eres un con con agua delante de este moro de guandule con coco, con pescado, cuero. No es lo mismo expresarse como se expresa, chica, permiso, a como tú quizás en los medios te puedas expresar. Tiene tu plataforma, eres muy conocida, muchos seguidores, mucho número, aportas mucho. Pero no es lo mismo. Cuando un, se agarra un micrófono, como yo lo pueda agarrar, como yo me pueda expresar, no te vas a expresar tu cuerpo. Que yo esté al lado tuyo, te vas a sumar. Llévate de mí. Y para mí será un placer estar al lado de Mami Jordan, porque sé que me va a sumar mucho. O sea que a ti sí te gustaría trabajar. Me, gu con me ella. encantaría, claro. Me se, encanta. Se, ¿Serías capaz de fajarte con ella sabiendo que Mami Jordan es fuerte? Ella tiene un trozo, mami. Y en la fiscalía yo tengo un trozo. Yo no ando en esos relajo. Yo no ando en esos chistes. de que, que no, porque yo no. Como chaca, hasta que sea el, que No, que mamiquín, que fulana, que se faja con todo. Yo con ninguna. Con ninguna. Siempre ando con un cuerito preparado. Siempre ando con una mujer con una vulva biológica. Para la mujer que intente. Soy hija de una mujer. Y tengo hermanas hembras. Hermanas féminas. Que tienen dos cocos ahí abajo. Fémina. Que ni con cualquiera se desgranan si se pasan conmigo. Yo, a mujer que quiera, dije que. Con... Espérate. Yo no soy mujer. Porque estoy clara. En la fiscalía, como te lo dije, tengo un trozo. No soy una loca. Dije que Jessica me ha dado una galleta y yo voy a venir. No. Claro. Me quedo dada. ¿Hablaste de cuerito, el cuerito? Esa <laughs> no, <no, no>, <laughs> es mi hija. <laughs> Esa es mi hija, ella no. Tú en el lenguaje de. de en nosotros, el lenguaje de. Sí. No, sé, eres como la niña adoptiva, es la, la pajarita que está saliendo. Sí. Okay. La estoy preparando, mami. Viene fuerte. ¿Serás otra caído eh, No, 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 no. Ella no, porque yo misma le digo a ella: tiene que buscarte lo tuyo por ti misma. No dé, diga que no, que tú eres chica, permiso, que yo te. No. Haga su diligencia. Porque eso es lo que le digo yo a los pájaros: son colas. Es como que tú eres la perra y ellas son tu cola. Yo niña. no soy cola de ningún cuerpo yo soy cabeza. ¡Ay! Nunca cola. Hablando de eso, amor, se rumora, se dice, se estipula que mujer que sea perra siempre tiene un maricón al lado. Sí. La que es perra siempre tiene una pajarita al lado. ¿Es verdad o mentira? Eso es verdad. Pero que yo digo, ahí es donde yo voy y digo, ¿por qué tú tienes que ser la cola del cuero? Si al fin del día tú eres que le busca a los tigres, tú eres que le hace la jugada, tú eres que cuando haces la seña en la discoteca eres la primera que te la lleva. ¿Por qué tú tienes que ser la cola? Yo soy la cabeza. El cuerpo que ande conmigo tiene que saber que tú estás ahí atrás, no alante de mí. No, 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 no. no. Encima de mí nadie. Pero espérate, vamos. ¿Qué es? No, man, es así. Chica, porque es Échale, así. Bájale. Es, no, man, vamos es así. ¿Cómo a suponer que usted fuera a la guarida de Karen Yapor? Cualquiera quiere ser un No me encarguen la cartera, no, Karen Yapor. No, y por qué? La Karen, por, porque, no, y porque sí, amor, porque, no. sí, porque Mana, la Karen la da. Jessica. ¿Qué? Javeladorazo. Ejemplo, ejemplo. ¿Desearías tú que la cartera a la Jack ford él, 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 él es tu amiga. Claro, mi productor. Tu productor. Ajá. ¿Qué es tu productor? Gana un sueldo fuerte. Gana ah. un sueldo fuerte. Ajá. Ahora, esos pájaros que andan atrás de esos con, como la Kiste con la, con la. ¿Qué le ha sacado él a la MVP? Popularidad. Popularidad. ¿Y Ajá. con y que, qué tú estás haciendo con la popularidad? ¿Dónde ya estás? ¿En lo medio, la Piri? Bueno, eh, la eh, Piri. Era, sí? la, no, no, la Piri no, perdón. La, la Kiste. Porque a lo mejor no quiere Es que no quiere Ajá. Es que no le dan la oportunidad Porque es que ella se quedó estancada No fue lo mismo que hizo la, la, la ñata Que la ñata salió de abajo de la, de la kisti Y triunfó y siguió y la para adelante Ella está la ñata ¿Entiendes? Bueno. ¿Y, la, ¿Y dónde se ha quedado la, la kisti? O, pero responde, me, Pero eso fue porque ella la otra no la quiso Ya no le dio no la importa, gana No es que, que no Vea, amiga, o sea que si yo te empiezo a invitar por Es todo, que no. el pájaro, pájaro Tiene que prepararse Prepárese Estudie Fórmese Ajá. Y ande con su cabeza en alto. Yo me pongo mi peluca, me maquillo. Yo, yo no muero, pobre pájaro. Claro que no. No pasó paso hambre nunca. Porque yo sé hacer de todo. Pues esos pájaros no saben hacer de nada ninguna. Andan atrás del cuero, el cuero llevándoselo todo. ¿Y ella? ¿Esto para cuándo? No. Bueno, pero si es tu amiga fiel, te va a dar tu cosita, amor. Hermana, una cosa que... Hermana, eh, es que no no se puede vivir nunca de otra gente. Yo prefiero vivir no, de mis seguidores. No, porque te puede ayudar y montar trabajo. Yo lo que estoy diciendo es que si es verdad o es mentira, que mujer que sea la, si tiene su pajarita al lado, amor. No, no, no. Sí es verdad eso. Ok. Pero, uh -huh. pero, uh -huh. ¿por qué los pájaros tienen que ser la cola? No, tú tienes uh -huh. ser la cola, pueden ser amigas. Él no es mi cola, él es uno de mis mejores amigos. Y la, y la, además, y la, y la, y la que andan con los demás cueros, que tú, que tú sabes cuáles son nombre si eres Entonces valente? Nombra Caito. Un ejemplo de Caíto ¿Qué pasa con Caíto? La Caíto, ¿qué está haciendo la Caíto? Siendo amiga de Mami, de Mami Jordan. De, de Mami Jordan. Y tiene su contenido en TikTok muy perra. Ajá. ¿Y cuánto ya le saca eso? No sé, pero la Caíto también. ¿Y la bien. Mami Jordan cuánto le pagó no eh, Capricornio? 200 mil. ¿Y a Caíto cuánto le va a dar? ¿Cuánto ella está pidiendo? 50 para el pájaro. ¿Y por qué 50? ¿Pide 100 para el maricón? ¿Pide 150? Pero tú quieres llevártelo todo, amor. No, es La que Caíto no. no es famosa. Es la, no, la Caíto, pero suma el pájaro. Pero espérate, a tus procesos, amor. Entonces, no, no, ah, espérate. Entonces, si tú sabes que el pájaro suma, Ajá. ¿por qué tú quieres darle.? No, ¿por qué eso? Ofrécele 100 al paro puede ser es tu hermana. Ofrécele 20, okay, maricón. Vamos a suponer... Hay que mudarte en un penthouse. Venga, Oye. pájaro. Pájaro, pie. monte al pájaro. Claro. Vamos, tiene que a un pájaro chapeador, ¿eh? No, eso no es chapeador, es que los cueros lo quieren topar ella y los maricones de relajo, de payaso, de flauta, de foca. No, yo no le aplaudo a ninguna. Cuando yo llego a una discoteca, todas me tienen que mirar. Y quisieran tener media amiga. Porque sumo. Yo sí. Cuero, ven, te hace falta una pestaña. Ven que yo maquillo, no tienes que pagar por otro lado. Tú ven no que yo haces. pongo la peluca. Entiendes. Tú no montas peluca. Tú no Entiendes. Estás en Mana, eso es lo que digo. Que se preparen. No Una cosa es que sean amigas. Sí, de acuerdo contigo. Ahí. Una que sean amigas. Otra que, 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 que sepan que en el momento que ese cuero no ves tal, tú tienes que saber de qué tú vas Amelia a Amelia Vega, Mi universo. No, imagínate, Vamos yo a con Amelia supone, Vega. Ay, entonces ahí se sí le cae la cartera, ¿no? Entiendo. Ahí sí eres la marica que carga cartera, ¿no? ¿Y por qué ella se queda? No te veo, amor. ¿Tienes algo que decir? Tú sabes que a mí me gustaría estar algún día en una pasarela, porque Tú sabes que yo siempre ando en una pasarela. Ahí sí la aplaude como una foca, ¿verdad? Entiende. La, la entonces ella tiene la fuente, ella tiene la fuente que yo necesitaría, ¿entiende? Oh, sé o sea que, que a través que a Japón, de ella, no. sé que a través de ella yo puedo llegar a unas de las pasarelas grandes en el mundo. It, ok, entonces eso es ser inteligente. Entonces la ya porno. Es que no, porque es que la Yapol lee mucho como que mi esposo, como que el pelotero, como que yo entiende. Y yo no quiero eso. Oh, entonces le cargarías la cartera a Amelia Vega, pero no la Amelia, Amelia yo se la cargo. ¿Y los niños? Y los niños, y lo, los niños se los atiendo. <risa> <risa> claro. Pero a la Yapol no, porque es que la Yapol o sea, un es que pájaro. te convertirías en lo que criticaste, serías la Kisti de la Amelia. No, es que no es lo mismo. <laughs> Ella está confundida. No te... Los seguidores, ustedes, los comentarios, están entendiendo lo que estoy diciendo. Mira, Jessica. Qué amor. Yo no puedo ser la cola de ningún cuerpo. Pero si Amelia Vega me dice, chica, permiso, eh, quiero ser tu amiga, yo le digo, manita, mira, yo quiero ser modelo, yo quiero pertenecer a interesada. ese mundo. A ese mundo yo quiero pertenecer. Yo sé que ella va a buscar su contacto. Pero, ejemplo. La magada. E ejemplo, la Kisti con Alessandra MVP. Uh -huh. ¿Qué ella va a buscar? Amor, son amigas y se quieren mucho. En verdad, hasta allá... Este tema no, no, no lo vamos a discutir tú y yo. Ok, voy otra. Quiero que me digas la verdad en algo, porque sé que la vida de trans no es fácil. Y esto yo lo digo ya fuera de relajo y en serio, porque tengo muchos amigos de la comunidad. Y en varios, eh, varias entrevistas me han dicho que se la buscaba fuera de relajo. Que no les dan trabajo. No es fácil en su momento que le den trabajo. Ahora en el espectáculo, pero no, tú no ves un trans siendo gerente de un banco. No es normal, no sé si me entiendes. Y muchos los han abusado y han sido maltratados en algún momento de tu vida, chica, permiso, te han intentado tocar, abusar donde no es. Eh, más o menos tú entendiste, ¿verdad? Mira, ser en este país es difícil. Tú sabes lo que es tú estudiar, prepararte. Y simplemente por tu ser tran, a ti te despidan de un trabajo. Te pasó. Yo era bailarina de revista. Y cuando yo comencé a, a, a hormonizarme, a mí me rechazaron mucho. Porque yo comencé a vestirme de mujer. Entonces, te rechazan, te cierran la puerta. No te dan oportunidad. Eh, es difícil. Tú tienes un ejemplo que trabajar en una tienda de chino o, o trabajar en un salón por. por, por por Chile. Por Chele. Y, y fue algo que yo desde que tuve en la escuela, en la universidad, yo no quería. Yo no quería ser un, uno más. Es difícil, en verdad, se pasa. Pero cuando tú te ves en, en, entre la espada y la pared, que muchas veces tu familia, mi mamá, mi, por mi mamá que yo le he dado todo loca. ¿Qué es lo más feo que te ha pasado en, en eso? Mira, yo me enamoré de una persona. Él es cirujano. Y yo salí con él. Duramos como un mes saliendo. Y él me drogó, me inyectó éxtasis para abusar de mí. Mira, me cortó uh -huh. y todo. Y yo me le salvé porque yo vocié. Yo vocié. Y por eso es que yo le tengo miedo a la calle. Yo nunca me he prostituido, a Jessica. Yo te creo. Nunca eh, eh, no, de, no discrimino a las que lo hacen, porque entiendo que como un país que no le dan oportunidad a las trans, ellas tienen que hacer eso. Muchas personas la discriminan pero no saben. Es que para tú trabajar un ejemplo como trans tienes que vestirte de varón. Uh -huh. Y es algo que ninguna lo va a hacer. Ninguna que se sienta fémina lo va a hacer. Entonces tienen que coería obligado. Obligado tienen que hacerlo. Yo opté por las redes sociales. Porque vi que encajé. Pero nunca he podido buscarme, la nada de eso. Y, y me sentí muy mal en el momento que esa persona me hizo eso y le cogí miedo. Y sé que hay muchas que no tienen voz como quizá yo la tengo. Uh -huh. Y por eso soy la reina de la comunidad y por eso yo lo apoyo tanto, maná. Porque... ¿Pero logró abusar de ti? No, no, no. Okay. Maná, yo soy un tigre. Uh -huh. Yo soy un tigre. Yo no dimos golpes como dos tigres. Pero yo estaba muy drogada. Y fue que me la inyectó. Él me dijo simplemente: Esto te va a hacer que tú te sientas heavy. Uh -huh. Porque yo no soy de esas que cogen pelas. Sí. ¿Tú entiendes? Soy muy estrecha. Soy estrecha, mana. Amor, quiero no aguantar. Y no me estás dejando ser seria en este pedazo, te lo juro. No, no. <laughs> yo tan seria. Entonces, que... él me inyectó eso con el cuento de que era para que yo aguantara. Uh -huh. Te manipuló. Ajá. Y ahí cuando yo comencé a dejar de sentir el cuerpo, mm. que él comenzó a apoyarme, a cortarme, que me mordió la espalda, tú sabes que la parte de la espalda es donde es, es la última parte que coge una anestesia ¿Y qué o una que droga. Yo no sé calle. lo que él quería hacer en verdad. Y cuando él me mordió, yo sentí mm. y comencé a vocear y la gente de la cabaña fue en, y abrieron. Y, y él me montó en el carro, que para no hacer escándalo. Porque parece que lo conocía. ¿Y, dónde te dejó? y me dejó en mi casa. Cuando él me dejó en mi casa, ella no tenía conocimiento. Y yo no conocía a mi mamá ni nada. Y cuando me llevan al médico, los médicos le dijeron a mi mamá que si yo duro dos horas más con esa sustancia, yo iba. Eh, la neurona me la iba a quemar. Porque fue y creo que fue que me inyectó. O heroína, algo así. Eh, eh, fue raro. algo fuerte porque Como yo yo, no, yo perdí el conocimiento, Jessica. Entonces, eh. Yo me quedé con esa frustración. A mí me escriben muchos hombres por Instagram y me ofrecen y yo no puedo. Uh -huh. Mira, yo le, yo le, yo le digo que no. Mira, mira todos uh -huh. esos mensajes. Mira. Y con un check mark azul. Mucha gente famosa. Sí, mucho. Entonces es por eso. No es, no es que no me guste, es por eso que yo miedo. no lo hago. Tengo miedo que me hagan lo mismo. Una propuesta muy indecente no quiere decir que lo hayas hecho, quiere decir que te ofrecieron X cosa una persona rara, random, que tú digas, ¿y esta locura? ¿Cuál ha sido la propuesta indecente más extraña que te han hecho? Falso. El pájaro que se sienta donde Jessica y te diga a ti que un tigre le ofreció, de que 5 mil dólares, 10 mil dólares, ah, son habladores. Toa. Porque los tigres están claros que a ustedes les gustan los tigres, que a ustedes les gustan los hombres. Ellos simplemente se te tiran. ¿Qué es lo que? Vamos, y ya, si el tigre está bueno, tú vas entrar. No le ofrecen cuarto, Jessica. Eso es falso de ellos. Los tigres se te tiran así. Hoy en día se te lanzan sin ofrecerte ni uno. Ya eso es fluyendo. Se arriesgan. Ellos se arriesgan y fluyendo, tú misma le dices, ah no, dame tanto, un ejemplo. Uh -huh. A mí nunca me han ofrecido. Ok. Nunca. No te voy a decir que me han ofrecido porque no tengo por qué mentirte. Uh -huh. Nunca me han ofrecido. Se me han tirado del medio tigre duro. Se me han tirado. ¿Artistas? No, no, no. Yo he hablado con manager de artista he hablado con doble voz también, pero con artista yo nunca he hablado, no. Ok, cuando me dijiste tigres duros, ¿qué son tigres duros? Eh, pelotero. Los peloteros le encanta eso. Los peloteros se tiran y mandan todo, mana. <laughs> sí. Tú sabes que en un, en un sin tabú pasado. Ellos van y piden que le den. Sí. ¿De qué equipo? Se te han tirado. No me digas quién. Dime de qué equipo. De, de las águilas. Uno de los, un fuerte de las águilas se me tiró una vez. Que yo, yo me sentí rara porque yo dije, coño, a mí. Y no le creía ni que era él ni nada. Yo estaba en San Francisco. Y yo no le creía que era él. Y no vimos en persona ni de todo. Y eso es lo que él quería, mamá. Y yo y una amiga mía que anda conmigo, una morena, se llama La Fiera. Él no lo mamó a las dos. ¿Qué? Sí. Cuando pasó eso no hubo no, penetración no okay. él nada más quería mamá por casualidad ese pelotero se puso una falda o te pidió algo con una no falda? no, no nada, hubo nada una eso. chica que me, que me contó eso esos son fetiches que tienen tigres que lo tienen que hay tigres que les gusta que tú te maquillas ejemplo después que yo me operé que yo he tenido ese tipo de, 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 que de lanzamiento cosas así, de que quiero sí. peluca antes, antes de yo operarme no después que me operé sí después que yo me operé ellos quieren verte así Mujercita. desnuda que se te pare yo les salgo así ¿Qué lo que? Así con el parado, en cuerecita, pregúntale a ella. Tantigrona. Pregúntale ya a creé? ella lo que yo le hice a uno del medio. ¿Qué le hiciste? ¿De acuerdas? El tipo aquel del medio, famoso, full. ¿Qué le hiciste? Lo saqué del apartamento porque quería que yo le diera. Dije, sal, busca tu bugarrón. Pregúntale a ella. Pregúntale a que está ahí y no me deja mentir. ¿Tú por qué no dejas que yo mencione el nombre? A mí me importa matarme con ellos. Nómbrame la letra. Con A. Con A. Comienza con A. Dilo. No, no, no. Yo lo bien. blipeo. No. No, no. Después no. de la A, ¿qué letra viene? No. Canta, baila, hace o sea, de patilla, ¿qué hace? Ese Muy tipo? fuerte. No, 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 mana, no. Mala, vale, yo digo esto. Mira. Amaneces con moscas en la boca. No, no, no lo voy a decir. ¿Quién? Me pueden hasta matar, mana No. Y también, ¡Oh! y también una primicia de, de la, de, de la más virash. ¿Qué? Sí. Una premisa de Jailin. ¿Qué pasó con Yailin? Algo que nadie sabe eso, eso nada más lo vi yo. ¿Qué? Pero como yo la amo y la quiero y la adoro, y es, y es mi artista que yo amo y quiero que ella lo logre todo en verdad. Yo no lo voy a decir. Y Pero tú te vas, lo digo, no vas a dejar. Te, seco te, lo, lo, no, te no, lo digo no, a no, ti. No, fuera del aire. Ella, ella se cogió un tigre que, que, que nadie, eso nadie lo sabe. ¿Pero qué tiene quién? ¡Oh! <ríe> sí. <ríe> Mira, ten cuidado. Sí, pues te lo estoy diciendo a ti, ¿eh? Ok, no sé quién es. Todos los comentarios hechos en Sintabu es responsabilidad de Chica Permiso. ¿Cómo tú afirmas eso? ¿Cómo lo afirmo? No, porque yo vivo en ese residencial donde, donde, donde llegó esa persona. Ella llegó y yo me quedé así mirando. Y yo, con fulano, sí, oh. Y ya y punto. ¿Sabes? Yo no soy chimosa, no me vendo como chismosa en las redes, pero eh, me subía como como, como decité eso. A ti, para que tú quedes mala. Ahora yo tengo que morir con esa información. No sé nada, Tecachi, eso es de ella. No, 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 eso no fue no, con Tecachi, estando no, con Tecachi. Yo te sé, pero su pasado, pero no sé nada. Eso Nada fue sé. Mana. A Tecachi me gustaría cogérmelo, mana. ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Me da como ese molvo así, como como de bonito. Eso es lo único que yo le envío a Yailin, a eh, como Como bonito así. ¿Te gusta? Sí, sí. Como, ¿Te parece como... un macho que te pudiera eh, dar amor? Sí, así, como que le bonito, así, como cógemelo y ponelo ah, ah. <laughs> Ay, Jessica, yo no quiero venderme así. No, eres una mujer seria. Recuerda que ahora estás haciendo un podcast sí, de Capricornio. Sí. ¿Y tú vas a hacer así en el podcast de Capricornio o serás peor? No, porque que hay que darle al público lo que quieran. Ay, ya yo vi ¿Entiendes? ese qué amor. Entre Mami Jordan, tú, Caíto. Yo soy fuerte. fuerte. Napo. Yo soy fuerte, yo sé, yo sé fluir, yo soy fuerte. <laughs> Uh -huh. ¿Quién te da miedo? Pero te dio duro esa, esa noticia. Es. Yo no quiero ni... Redmiro. Eso es algo que nadie lo sabe, hermana. Y eso lo vi yo a Ro, vivo así. Ay, no sé. <risa> <risa> ok, ¿qué pasó con el negro? Chica, permiso. Ya yo no voy a llorar más. No voy a okay. llorar más. Yo me enamoré, Jessica. Yo dudaba mucho que yo me podía enamorar. Yo me enamoré. Pero yo no supe valorarlo. ¿Por qué? Porque en el tiempo que yo estuve con él, eh, yo le pagaba mucho cuerno. Porque es que él vive, él vive en Estados Unidos. Mm. Entonces, él no quería maturbarse por cámara. Él no quería complacerme por cámara. Yo tenía que esperar cada seis meses que él venga. Y yo dije que siendo fiel, no, no podía. Te cansaste. Me cansé. Comencé a coger chamaquito. Y, y se lo ocultaba a él. Y a él se lo decía a alguien, no sé. Y... Y cuando yo me di cuenta en verdad que lo quería, uh -huh. que yo por él cambié mi círculo y todo, que hasta me mudé sola, fue por él que yo hice todo eso, por ese tigre. Okay. Ya él estaba desencantado. Ya él no creía en mí. Ya cuando yo le decía a él, no, yo no estoy haciendo nada, yo no hice nada. Yo llegué a la casa a tal hora, pero yo no he hecho nada. Y él no me creía. Uh -huh. Entonces, eh, eh, fue una relación de, de dos años, pero yo fallé. Toda fallé. Culpa. Lo reconozco, fue mi culpa pero yo en verdad yo lo amo ese tigre oh. mándale un mensaje al me da nostalgia nada no, que me perdone si en algún momento yo no eh, soy la persona que tú te merecía porque yo sí sí tú como como yo tú no vas a encontrar a nadie olvídate de eso yo fui la persona que dios te dio de la oportunidad en tu vida nadie te va a amar ni te va a querer como yo te quise y como te sigo queriendo pero si en algún momento fallé, te pido disculpa. No perdón, porque tú no eres Dios. Pero me disculpo grandemente. Y si se puede dar la oportunidad, bueno, que se dé. Pero no, yo no le ruego ni muerta. Ni muerta a rogarle. Le dijiste un mensaje bonito. Un mensaje bonito okay. que ya, pero... Te vi acabando en mi pero, amiga la Piri. ¿Que yo la acabé a la Piri? Sí, en un, un corte en, en, en TikTok estás. Ok, mira lo que pasa. Cuando el público, los seguidores son algo de doble filo. Uh -huh. Si tú eres la que está bateando, si tú eres la que lo está dando todo. La mejor te amo, güey. Y todo. Ellos están contigo. Tú eres la mejor, tú eres el momento. Pero cuando hacen comparación de que fulano es mejor que tú, yo me voy a sentir ofendida, obligado, porque cuero, yo cogí cogido lucha. Entonces una que viene con dos días, como está ella barriendo con la chacata, okay. conmigo ya no lo va, yo no se lo voy a permitir. Y se lo dije en dos, en una discoteca. De frente. Se lo dije de frente en su cara, porque ya aquí ella dijo, ay chica permiso un relajo, porque yo vi ese corte, pero pues tú dices chica la acabó, pero fue ya que comenzó, porque ella me llamó ya relajo, me ella me llamó relajo donde yo le daba a ella mucha payola la subía yo a ella, porque ella llegó a, la, a las redes gracias a la Oscar, gracias al, al, al proyecto de Carlos Durán y todo eso, entonces ella me llamó relajo a mí donde en algún momento ella fue fans, una foto chica y yo venía y la posteaba. Entonces tú no me puedes llamar relajo donde tú llegaste y ya yo era reina, dueña y señora. Era yo cuando tú llegaste pájaro a esto. Entonces tiene que existir algo que se llama respeto. Uh -huh. No es que tú me va a engrandecer ni que, que me la va a... No, vive tu mundo. A mí tú nunca me vas a ver la las redes de que de, deca de, a ningún pájaro. Nunca me vas a ver en eso. Porque yo tengo algo que sé que se llama respeto. No le voy a faltar a ninguna, pero cuando ya tratan de irseme por encima yo, la, yo barro con ella y le digo lo que es trayectoria ¿pero es la del momento o no? La pide? Ella, ella lo está dando todo okay. lo está dando todo y, 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 y hoy en día puedo decirte que, que me encanta lo que ella está haciendo pero no ha barrido conmigo como ella dice que está barriendo con Chacata conmigo ya no va a barrer ni hoy ni nunca y menos ahora que llegué a los medios ahora tú tienes que prepararte y coger un curso de locución para llegarme a mí ahora sí y Chacata también pues mira porla a que se prepare. Ay. Ok. Ya que tú eres su jefa. Te estoy escuchando, amor. Bien. Sería sí. Chácata, eh, 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 prepárate y la piri también. Que para yo, yo sí desgloso los temas. ¿La vas a destronar? No la voy a destronar porque ella está en una plataforma yo en otra. Ok, vamos a hacer una Ella vez. hace su trabajo yo el mío. Vamos a hacer una práctica. Dale. Tema del momento. carolina Aquino y DJ Adonis. Supuestamente. Bien. Destácate. Eh veo muchas mujeres veo mucho cuero atacando a Carolyn por lo menos Carolyn está desbaratando un matrimonio donde le suman tú debas tú desbaratas mucho en el barrio cuero y tú no sumas nada ni te suman a ti tú vives cogiendo marido ajeno cuero y son tigres motoristas que tú coges entonces tú estás cansado de coger motoristas y vienes a los comentarios a comentar no porque Carolyn tú coges motorista y ya cogió a DJ a Donny por su dinero y le está sumando mucho millones entonces, entonces uh -huh. tú no puedes venir a comentarme a mí, di que no porque estas mujeres ejemplo Amelia, porque Amelia coge eso en su boca. Donde ella se ha, se ha cansado. Se lo preguntaron y se lo pusieron de producción el tema. No, entonces, lo loca lo hizo. Entonces, no, es que no puede, ya no es ejemplo, que no ella no es no, una mujer. Un ejemplo ¿Quién le ha dicho? ¿Quién puede hablar de ella? Un ejemplo, una Karen Yapol. Puede decir, no, porque Carolina aquí no, mi niña, eso está mal. Okay. Una Karen lo puede hacer. Okay. Ejemplo, el nene que viene y le da ese tema a, a, DJ, Adoni, a DJ Adoni, un consejo, dice que la familia está primero. Ese fue Suna. O Suna, el uh -huh. mismo. Osuna, di, que, di que, que no, que la familia está primero. Mm. Son tigres que no pueden darle consejo a otros porque también Por... lo hacen. Sí, son tigres también que pegan col y de la discoteca se llevan cuerito. La... Ojo, lo estás diciendo tú, pero tú lo que quieres decir en general es que los artistas se portan. Todos, ah, ellos madre. ninguno. No hay un artista del medio. Mira un ejemplo, el Alfa. El Alfa, hoy, hasta hoy en día, no ha salido dice que, que le ha pegado col a su mujer. Yo no lo he escuchado. Ejemplo secreto. Son tigres que sí le pueden decir a Don y yo, Manito, así no. Que tiene Pero decírselo contamina. en privado, tampoco en redes. Con tal de montarse en la ola, lo tiran en las redes. Uh -huh. Pero no, no se están viendo hombres ¿Tú entiendes eso? que Osuna tenía que eh, callar si no poner ese comentario? Osuna no tenía que llamarlo. Si tenía con, contacto con él, contacto con él, llamarlo. Hey manito, mira, eh, aleja eso de las redes, lo de tu esposa. Mantén eso bajo perfil. Simple. Y ya, no, no venir tirando un post para montarse. ¿Entiende? Entonces, a Donnie y Carolyn está bien, me encanta. Okay. Me encanta, me sube. Okay. Ah, que la mujer, que ella pegó blog con él, usted pegó blog, pero usted no está empañetando. Deje tranquila. Ya. Ya, porque es que los tigres se cansan, mana. A los tigres hay que darle cosas diferentes. Él quiso buscar algo que no le daban en el hogar, en, la, en fuera. Pues lo logró. Pues déjelo ahí tranquilo. Usted siga trabajando, haga lo suyo. Mensaje para la piri y para la chácata. Ahora que tú entras a los medios de comunicación. Un mensaje para ella, que se preparen. Que se preparen, que se dejen de loca, porque el día que tú votes a Chácata, el día que la voten a ella de fuera, que ella van a, salir, van a salir haciendo, nada. Tienen que prepararse para que salgan de ahí a poner su propio posca, ¿Entiendes? Su propia empresa, su propio crecimiento. Dejar de ser relajo. No estar en los programas simplemente para decirle un oh, guau. Wow. No. Lo que gusta es que tú desgloses los temas. Que Jessica diga, no, vamos a hablar de chica permiso y tú digas hasta, hasta donde yo cogeo. No que venga y dice un, oh, ok, de lo que otro opine. No gusta. Eso es lo que ya hacen. La, Más se que la misma pila. Las dos desglosan los temas. Porque no, Jessica. Pero yo te respeto tu opinión. No, sí, sí, sí. Una cosa que tú me pregunté a mí, no, porque Amelia Vega. Y que yo te sepa decir lo que voy a hablar de Amelia Vega. No venir a decir cosas incoherentes que no gusten. ¿Tú entiendes que la, tu consejo sanamente sería que trataran de crecer más para que eh, que se preparen las oportunidades? Más, que se preparen más. Ejemplo, yo no es que estudié locución, pero yo soy una comeboca, yo vivo lo que tú estás haciendo, Brechantes, yo brecho, ay, Jessica está haciendo esto y esto y esto, yo lo pongo en mí, uh -huh. ¿entiendes? Yo lo preparo en mí, solo en mi casa porque eso es lo único que yo hago y lo preparo, tú vas a ver cuando yo entre al programa. ¿Tienes miedo de que, de que con esto que, bueno, no salió el nombre, Jailin de repente se moleste contigo, te quiera montar una demanda? No, ella es mi hermana, ella es mi hermana. Okay. Simplemente eh, eh, te quise decir eso. Okay. Pero eso fue antes de ella estar con, con el mismo Manuel. Ah, ella es no, mi hermana. Ya, eso no cuenta. Sí, y eso no cuenta. Eso es su vida. Simplemente mira. era para que tú lo sepas. No quiero saber nada, amigo. Sí, hermana. Sé demasiado, eso me, eso me afecta. <laughs> mi vida está en peligro. No, porque yo sé que tú ¿La no lo no vas a decir. Te... No, no. La Yailin, eso sí, me gustaría que ella se consiga un buen manejador. Ok. Bueno, como la está manejando ahora, está, está, está un GP muy bien. PP número uno. Está bien, está bien. Él me gusta. Pero okay. demasiado hey del para ella, loco. El la gente una, tiene que bajar. El dominicano es una gente muy azarosa, sí, Jessica. Yo no parezco dominicana. Yo no, no parezco dominicana. No tiene que ver con ser dominicano, porque el dominicano es súper encantador. Es que hay que bajarle al Heider. Hay que bajarle gel, sí, al Heider. Ella gente. es de nosotros y hay que cuidarla. Son es muy azarosos en los comentarios. Diablo. No dejan a esa niña hacer. En eso estoy de acuerdo contigo. Hay que bajarle el hate. Coño. Vamos a cerrar, amor. A Yaline yo le cargo la cartera. Ah, ¿te arrepentiste ahora? A ella, no, a ella sí. Ah. Porque es que eh, eh, como la guardia, que me, me la sube. Yaline. Ella me la sube, ella me la sube. Y a mí me la carga. La carterita, chiquita. Una carterita, amor. No le botón. Dice que tú eres bella. Tú eres bella, yo al de ti no voy a brillar tanto. Ay, a mí lindo. me gusta el loco que yo pueda brillar al lado de ella. <laughs> ¿Tú entiendes? Ese, que yo al lado de ella pueda estar <laughs> Diga, no, porque el pájaro ese. Porque el pájaro. Pues yo al... No, Jessica. Tú eres También, mucho. Ya. Tú eres y no porque tú estás ahí, porque yo nunca te he acabado. No, tú siempre ¿Ya dicho, cuidado, no? Siempre, claro, siempre te saco tu plato aparte. Joseando ese puesto por si se va la chácata. ¿eh? <laughs> Amor, mensaje a Capricornio, que mañana lo tenemos aquí en exclusiva a dar esos detalles de sus proyectos nuevos para que le dé las gracias, lo que tú piensas de él. ¿Qué esperamos de ti, chica? Permiso en este nuevo podcast. Tu cámara. Bueno, yo lo voy a dar todo, lo voy a dar todo. Te voy a ser fiel, Capricornio. Gracias por la oportunidad. Aunque eh, a los barrios llevate a pájaros. Eh, eh, locas, a pajaritas locas, le diste nombre a pajaritas que no debiste de darlo porque hoy en día no te lo agradecen, pero yo sí te voy a agradecer que tú me estás dando esta oportunidad. No voy a hacer lo que hizo Tontón anoche, que te estaba tuyendo diciendo que esto no va para ningún lado, que tú no va a durar ni un mes. Porque le lambón bon. tú deberías de pedirlo desde ya a Tontón, romper el contrato así, mira, usted no es bienvenido, manito. Bien, pero yo no te voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo sí voy a ser agradecida. Porque yo no, yo no soy de lo, que, de lo que tira la piedra y enconde en la mano. El día que no, me no moleste algo que usted, mi jefe, me haga, se lo voy a decir. Mi jefe, me está faltando. Lo voy a demandar, mi jefe, sí, porque hasta te demando. Entonces, te voy a ser fiel, pero siempre y cuando nos respetemos. Usted como jefe y yo como... Su... Mira los tigres. Mira los tigres. Los tigres de Waley, dice ahí. Ay, eso ningún Waley. <laughs> <laughs> Jessica. <risa> Mira, ¿dónde Tontón dijo eso? Que no lo vi. En un live. Conmigo en su Instagram. Con tu ex jefe. Ah, perdón, no lo vi, por eso pregunto. Sí. Ok. Y acabó a Capri. Claro, él dijo que el jefe dijo que no, porque lo estoy viendo, que usted esto, que lo otro. Y él le dijo: No, porque eso no va a durar ni un mes. Tranquilo, que eso no va para ningún lado. Tontón, sí. Ok. ¿Y si te ponen a trabajar al lado de tontón? No, a mí no me van a poner ahí. ¿Por qué? No me voy a poner con él no, jamás. Pero ¿por qué no? Que yo soy demasiado decidiva. El caballo se amarra donde diga el jefe. Y si te ponen al lado de tontón, tontón, ton, Napo, y tú. Ay, no, tú eres. No, Jessica, Dios me libre. Pero, pero, dame no. decir que primero coge, espérate. No, Jessica, de RL. ¿Qué? Espérate. Vamos a llamarlo, espérate. Déjame decirle con quién es. Tú estás igual que mami no, Lloran no. diciendo, que, diciendo que no. No, no, es que esos son tigres como locos. Son muy talentosos y la gente los ama. Pero más me aman a mí. Tiene miedo. No, más estación tengo Llévela ahora. Me deja, lo voy a llevar la gana. Si me lo voy a llevar todo. Ay, míralo aquí. Capri. Dímelo, dímelo. Rápido, tengo chica permiso y aquí me acaba de decir que cómo tú permitiste que Tontón te acabe ayer. O sea que eh, algo peculiar que va a tener el proyecto nuevo es que la figura, lo único que tienen que hacer es cumplirme. A ellos no... O, sea, o sea que la No tienen que de ser fieles a natural, él. Jessica, es que es que se rijan por la norma de, claro, de su jefe. No habla de esto, no hable mal de mí, habla de esto, no. A ellos yo le di permiso. Es más, tontón ante enemigo mío es por él va a trabajar conmigo. No sé si tú me entiendes. Ya. Pero, o sea, o sea lo, lo, que, lo que se va a hacer en ese podcast va a ser algo tan innovador. Porque es que, es que yo lo voy a dejar a ellos que fluyan. ¿Tú me entiendes? O sea, no va a haber, no va a haber ningún parámetro. de que dime esto, dame esto, una de eso. Una última pregunta. Aquí dice Chica Permiso que si tú la pones a trabajar al lado de Tontón y Napo, ella no va a aceptar ese staff. ¿Y ¿Por qué, Chica Permiso? O sea, que eso tiene que ser... Pero como quieres Chica Permiso, no va para ese flow. ¿Tú me entiendes lo que te dije? Pero ¿para cuál que... yo voy? ¿Para cuál yo voy? Dale esa primicia. No, pero espérate, todavía no, todavía. Los pica es algo aparte. Tú vienes con un drink team picante. O sea, en, en, en el lugar que tú vas a estar, va a beber. Mami Lloran dijo que, que no quiera, chica, permiso pero... al lado. Que ella quiera caíto. No, 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 Mami Lloran no, no dijo eso. Mami Lloran no lo que dijo, y tú eso loco. Lo que pasa es que Mami Lloran no sabe tampoco a quién ella va a tener al lado. Es algo que es totalmente exclusivo, algo que es totalmente sorpresa. Que no lo puedo decir por ahora. O sea, ellos será se mucho, será no mucho. el primer programa. Bueno, aquí dice, chica, permiso que te va a ser fiel y que no no te va a acabar en los videos. Oh, dale, dale, le pueden dar 200% a lo que ellos digan. Al final, eh, si yo paso dos o tres veces por ese programa, es mucho, porque yo sé que hay muchos problemas de aquí para adelante. Y no quiero que las colas y la cola, esos problemas se me peguen a mí. Yo sigo en mi canal, eh, yo soy el productor detrás del proyecto. Pero realmente el ojidero, y la trompa y la galleta, no creo que yo te presente. Te voy a dejar ahí, te voy a dejar ahí, para que esa exclusiva me la des mañana. Que te tenemos mañana en Sin Tabú. Dale, dale, Jessica. Un dale, abrazo. Ya, te Mira, te salvaste de Chepa, Mora. ¿eh? Tu staff, tú que no querías trabajar con ellos.